Okay. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a ver qué es en mi lápiz. Aquí está. Okay. Bien, entonces vamos a ir retomando donde nos habíamos quedado en el curso, para dar un resumen de más o menos dónde estábamos. Hemos estado, desde que empezó el parcial, trabajando con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Primero procedimos a clasificarlas, vimos que es de tipo hiperbólica, parabólica, elíptica, y pues aprendimos con qué criterio irlas clasificando. A partir de ahí, estuvimos viendo cómo poderlas llevar a formas canónicas correspondiente a cada uno de los tipos de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Y por último, estuvimos estudiando cómo se verían esas formas canónicas para ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Pero en eso último no hemos tenido el chance de hacer ejercicios concretos. Entonces, hoy vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Y vamos a estar haciendo unos cuantos ejemplos. Y sobre todo en las que sean de tipo hiperbólica, vamos a intentar resolverlas. En la que sea tipo hiperbólica o parabólica, vamos a intentar resolverlas o llegar a una solución general. Bien, entonces vamos a empezar con este. Okay, entonces tenemos 4uxx más 5uxy más uyy más ux más uy igual a 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificarla para ver en qué tipo de ecuación estamos trabajando. Entonces, nuestro objetivo con estos ejemplos es lleve a forma canónica y resuelva. Pero a este resuelva le voy a poner un asterisco porque no necesariamente todas las vamos a resolver, sino las que sean más sencillas. Todo va a depender de cómo nos quede la forma canónica como tal. Entonces, primero tenemos coeficientes constantes. Entonces, veamos quién es b cuadrado menos 4ac. Entonces, en este caso sería 5 cuadrado menos 4 por 4 por 1, que esto nos da 9, que es mayor que 0. Entonces, la ecuación es hiperbólica. Es hiperbólica. Ok, ¿esto qué significa? Que está bien sencillo de resolver, porque vamos a tener dos soluciones reales y distintas. Entonces, los cambios de variable van a estar sencillos y se va a llegar bastante rápido a la forma canónica. Entonces, construyamos las ecuaciones características. Que sería en este caso dy de x igual a b, que sería 5, y menos en una primera instancia la raíz cuadrada de 9, sería de b cuadrado menos 4ac. Todo esto entre 2 por a, 2 por 4. Y la otra es lo mismo, pero con el signo menos. Perdón, con el signo más. Entonces en la primera pues tenemos 5 menos 3 entre 8. Esto nos da
que de y sobre dx es 1/4. Entonces y es igual a 1/4 de x más c1 gorrito, y podemos dejarlo como 4y menos x igual a c1. Y entonces esto lo podemos llamar sí. Y la otra, pues tenemos esto, que de y sobre de x nos va a quedar igual a 1. Entonces simplemente y menos x va a ser nuestra c2. Ok. Y este y menos x va a ser nuestro eta. Entonces, ya teniendo psi y eta, el procedimiento es el mismo que hemos ido aprendiendo. Ocupamos u sub x, que si hace falta, siempre podemos hacer el diagrama de árbol para estar seguros de cómo hacer o cómo aplicar la regla de la cadena. U depende de psi y de eta. Y eta depende de x y de y. Y si depende de, perdón, al revés. Si depende de x y de y. Y eta depende de x y de y. Entonces, para sacar la parcial respecto a x, los caminos son, primero, la parcial de u respecto a psi, que es este camino. Y luego, la parcial de psi respecto a x, más la parcial de u respecto a eta por la parcial de eta respecto a x. En este caso, pues, nosotros tenemos que la parcial de psi respecto a x sería menos 1 por la parcial de u respecto a psi, más, bueno, de hecho también sería menos, puesto que la parcial de psi respecto a x es menos 1 también. Entonces sería menos parcial de u respecto a psi. Ok. Y saquemos la parcial de xx de un solo, ya de una vez. Entonces, ocuparía la parcial respecto a x de estas dos. Entonces, como tanto u como u sub x como u sub y, todas y... y como prácticamente todas las parciales respecto a u van a depender de psi y de eta, y cada una de esas va a depender de x y de y, entonces también la parcial de u respecto a psi y la parcial de u respecto a eta van a tener el mismo árbol que u. Por eso los coloco aquí a la par, porque las tres van a tener el mismo estilo de árbol. Ok. Entonces, para sacar la parcial respecto a x de esta función, pues tendría que sacar la parcial de esa función respecto a psi, o sea que tendría la segunda respecto a psi. Esto aquí va un corchete. Por la de psi respecto a x, esto es menos 1. Luego sería más la parcial de u respecto a psi. Hay que derivarla con respecto a eta, y luego a eta con respecto a x, que es también un menos 1, y ahí estaría esta primera. Ahora vamos con esta otra, sería menos y en este caso, pues, tendríamos que la parcial de u respecto a eta tendríamos que derivarla primero respecto a psi y multiplicarla por la parcial de psi respecto a x, que sería menos 1. Luego esto más la parcial de u respecto a eta, hay que derivarla respecto a eta. Y luego multiplicarlo por la derivada de eta respecto a x, que es menos 1. Al final, juntando esto, se van a cancelar prácticamente todos los negativos y nos va a quedar la parcial de u respecto a psi dos veces, más dos veces la parcial de u respecto a psi respecto a eta, porque estamos suponiendo todo el tiempo de que las parciales cruzadas, mixtas,
o mixtas son iguales. Y más la segunda parcial de u respecto a eta dos veces. Ok, saquemos la parcial de u respecto a x y respecto a y. ¿Qué sería tomar esta y derivarla con respecto a y? O sea que es prácticamente lo mismo, solo que ahora las derivadas que voy a hacer de u sub psi y de u sub beta van a ser respecto a y. Entonces voy a tomar u sub psi y la voy a derivar con respecto a eta. O sea que voy a tener la segunda respecto a eta y lo voy a multiplicar por la parcial de eta respecto a y. Entonces eso sería 4. Positivo. Más, el otro camino es que la parcial de u respecto a psi la vamos a derivar con respecto a eta. Y luego la de eta la vamos a multiplicar esto por la derivada de eta respecto a y, que sería 1. Esto es la primera, menos. Y ahora voy a proceder a derivar con respecto a y la parcial de u con respecto a eta. Entonces tomo esa parcial de u respecto a eta que tiene este mismo árbol. El primer camino sería derivarlo con respecto a psi. Y luego psi respecto a y, que es 4. Más. Y luego tomo mi función, que es la parcial respecto a psi. Y el otro camino es derivarla respecto a psi. Perdón, respecto a eta. Y luego eta respecto a y, que es 1. Ahora juntamos todo esto y lo que nos queda es menos 4 veces. Permítame. 4 veces u sub psi psi. A ver, entre las cruzadas sería 5 y 4, o sea, menos 5 u respecto a psi respecto a eta. Y luego, menos una sola vez, la parcial de eta con respecto a, o mejor dicho, la segunda parcial de u respecto a eta dos veces, multiplicado por menos 1 nada más. Ok, lo estoy haciendo ahora en este orden porque es como un orden natural, todo centrándome en el uxx. Ahora necesito el uy y después el uyy. Entonces, uy sería, siguiendo el árbol de acá arriba, sería la parcial de u respecto a eta por la parcial de, perdón, con respecto a psi por la de psi respecto a y, más la parcial de u respecto a eta, que es el otro camino, por la de eta respecto a y. Que esto sería, y a ver, la parcial de psi respecto a y es 4 y la parcial de eta respecto a y es 1. Entonces sería aquí 4 parcial de u respecto a psi más parcial de u respecto a eta, porque esto es 1. Ahora vamos a proceder a derivar esto nuevamente, pero ahora con respecto a y. Entonces voy a tener 4 por, y ahora la parcial de u sub psi con respecto a y, que de hecho esa la tuve que haber hecho aquí, en algún lado. Pero vamos a ver. La parcial de u sub psi respecto a y la tuve que haber hecho aquí. Tiene que ser esta. Porque para obtener esto tuve que derivar esta función con respecto a y. Así que sí, tiene que ser esa. Entonces sería 4. ¿Sí? Más esta. A lo que estoy haciendo ahorita es prácticamente optimizar trabajo. Si usted ya tiene la derivada calculada, pues no la vuelva a hacer. Simplemente la copia, pero tiene que estar seguro de que es esa. Ok, ahora esto más la parcial de u respecto a eta derivada parcialmente con respecto a y. Entonces eso lo hice también aquí.
cuando tomé ux y la derivé respecto a y. Entonces significa que es esta. Entonces 4 u sub si sub eta más u sub eta eta, así. Ok, ahora esto me dejaría 16 u sub si si más 4, bueno, serían 8 en total, ¿verdad? 4 de esta y 4 de esta. 8 parcial de u respecto a si respecto a eta más una vez la parcial respecto a eta dos veces. Y finalmente, después de todo este desarrollo, toca ponerlo en la ecuación original para ver cómo nos queda la forma canónica. Entonces es 4ux, 5uy, y de ahí todo lo demás está multiplicado por 1. Entonces, la ecuación original nos queda. Cuatro por uxx, o sea que es 4 por esto de acá arriba, todo esto. Entonces tenemos 2 u sub si eta más u eta eta, luego más 5 veces, aunque permítanme, quiero ver una cosa, así, ah, ok, más 5 veces uxy, o sea, todo esto, esto nos deja menos 4, u si si, menos 5, u si eta, menos us eta eta. Más uyy, que sería 16 u si si, más 8 u si eta, más u eta eta. Más la parcial de u respecto a x, que esa era simplemente la primera que hicimos, que es menos u si menos u eta. Más la parcial de u respecto a y, que es esta de aquí. Entonces serían 4 u eta más u si igual a 2, y viene la parte favorita de todo el mundo, que es cancelar casi todo. Entonces, de u eta eta, perdón, de u si si, son este, este y este. Se terminan cancelando. ¿Por qué? De aquí hay 4, de aquí hay menos 20 y aquí hay 16. Se cancelan. El u si si, este lo más seguro es que no se cancele. Si recordamos la forma canónica de una hiperbólica, tenemos que esperar que esto no se cancele. Entonces, a ver, de aquí hay 8 multiplicado por el 4 de afuera. Aquí hay menos 25 y aquí hay 8. O sea, eso no se cancela. Ok, ahora de los u eta eta, que hay 4, que hay menos 5 y aquí hay 1. Se cancela. Y el u si, aquí hay menos 1, aquí hay 4, no se cancelan. Aquí hay menos 1, aquí hay 1, se cancelan. Esto, todo lo que no se canceló, ¿cuánto nos queda? A ver, eran 8 menos 25 más 8, son 16 menos 25, son menos 9. U sub si eta. ¿Y algo más? Ah, sí. El u sub eta, que serían positivo 3
uso beta igual a 2. Ok. Entonces, esto sería lo, bueno, no exactamente. Técnicamente tendríamos que dejarlo así. Entonces sería, a ver, 1/3 de u sub psi menos 2/9. Ok, entonces esta sería la forma canónica de la ecuación. Ahora la pregunta es, ¿puede resolverse? ¿Tenemos forma de resolverlo? La respuesta es que sí, sí es posible, afortunadamente. ¿Cuál es la estrategia para resolver aquí? Vamos a hacer una especie de cambio de variable, pero es solamente un cambio de variable visual. Es decir, aquí no nos afecta en la derivada ni en el absoluto. Simplemente sea b igual a la a u, a la parcial de u con respecto a psi. Entonces, lo que nosotros tenemos, o la forma canónica, nos queda la parcial de b con respecto a eta igual a 1/3 de b menos 2/9. Y si nos fijamos detenidamente, esta ecuación o esta ecuación diferencial que nos quedó aquí contiene derivadas parciales, pero solamente de una variable. Con lo cual podemos tratarlo como una ecuación diferencial ordinaria, pero las constantes van a depender de la otra variable. Entonces, resolvamos esto como una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal. Y realmente no hace falta que nos castiguemos mucho resolviéndolo usando un factor integrante. Podemos simplemente usar variables separables aquí. Para que quede cómodo, voy a expresar este lado, o voy a expresar la ecuación mejor de esta forma. Así. Igual a 3b menos 2. Y ahora lo que voy a hacer, aunque saben qué, si después de todas maneras lo voy a hacer así. No, mejor lo que voy a hacer es con estas fracciones, simplemente lo que voy a hacer es sacar factor común 1/3, dejarme aquí b menos 2/3, para luego hacer variables separables así. Así. Entonces, de aquí al lado izquierdo vamos a tener logaritmo natural de b menos 2/3, sin nada, sin coeficientes, simplemente así. Y pues aquí vamos a tener 1/3 de eta más la constante, que como les dije, al ser integración parcial la que estamos haciendo aquí, pues la constante, o al ser variables separables parciales, entre comillas, lo que nos va a quedar aquí va a ser una F gorrito, pongámosle, de sí. Ok. Y pues aquí recuerden que no hemos terminado de resolver aún así, porque B es esto, nosotros queremos U, así que todavía hacen falta algunas cosas. Ok, vamos a ver, pregunta Luis, que si también esa forma canónica se puede igualar a 0 y dejar representada como la ecuación hiperbólica. O sea, vamos a ver. No, de hecho, en este caso, o sea, si entendí bien la pregunta, no podría yo tomar esto y dejarlo igualado a 0, porque eso solo fue en el caso de la ecuación de Euler, que quedaba igualado a 0. En general,
podemos tener este tipo de situaciones. Si entendí la pregunta bien, esa sería la respuesta. Ok, entonces tal vez si me replantea la pregunta, puedo responder de forma más. Ok, está bien. Bien, entonces aquí nos interesa despejar para B, para luego resolver la ecuación en eta que me va a quedar acá. Y vamos a tener que B menos 2 tercios sería igual a E a la 1 tercio de eta por E a la F gorrito de sí. Vamos a ver. Ok. Así resumiendo más o menos lo que había hecho aquí, basándome en la petición, para resolver esta ecuación de acá arriba, yo noto que si hago este cambio, poniéndole simplemente B a U sub, o a la parcial de U respecto a sí, la ecuación me quedaría de esta forma, que es una ecuación diferencial ordinaria. Bueno, no es ordinaria, simplemente que las únicas derivadas son respecto a una variable, así que yo puedo resolver esto como una ecuación diferencial ordinaria, más o menos como lo hicimos al principio del curso en el primer parcial. Y pues a partir de ahí resolvimos como variables separables. Entonces no sé si eso deja más claro. Perfecto. Entonces, terminemos de despejar para B. Nos quedaría entonces 2 tercios más. Todo esto lo voy a llamar una F de la parcial de U respecto a sí, con F arbitraria, por E a la 1 tercio de, o a la eta tercios, mejor. Eta tercios. Ok. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos que B es igual a esto, pero tenemos que B es igual a la parcial de U respecto a sí. Así que ahora lo que nosotros tenemos es esta nueva ecuación diferencial. Es la parcial de U respecto a sí igual a 2 tercios más F de sí por E a la eta tercios. Ok, esta de entrada pareciese una función difícil de integrar porque no sabemos quién es F, pero es precisamente el no saber quién es F, o mejor dicho, es precisamente la naturaleza de F la que hace que esto sea fácil de resolver, porque F no es una función desconocida, es una función arbitraria, o sea, puede ser cualquiera. Entonces, digamos, si en lugar de dejarla la F normal, a esta le hubiese puesto, o mejor así, simplemente, si yo integro con respecto a así, me va a quedar U aquí, me va a quedar 2 tercios de sí. Y recuerden que es integración parcial, así que esto es constante. La integral va a salir de. O esto va a salir de la integral, perdón, no es menos, ese menos ahí salió de la nada. Eta tercios, la integral de F con respecto a sí, con respecto a y así, más la constante, que como esta integración es respecto a sí, la constante va a depender de eta. Entonces llevémosle una G de eta. Entonces, la cuestión es que al final de cuentas, F y G aquí son funciones arbitrarias y por lo tanto, esto no lo puedo dejar expresado de forma sencilla, pero yo sé que va a ser una función de sí, porque esta integral
¿cómo se llama? De una sola variable, porque el argumento es de una sola variable. Entonces, simplemente voy a venir yo y voy a decir, bueno, eso, sea lo que sea que dé, le voy a llamar F mayúscula de sí. Y estar va a estar multiplicado por un eta, perdón, e a la eta tercios, más una función g de eta. Y esta sería nuestra solución general. No, perdón, es casi la solución general. Lo único que hace falta es retornar el cambio de variable que hicimos inicialmente, porque esto es u de eta, coma, o psi, coma eta. El u de x, coma y, que es lo que nos interesaba originalmente, es 2 tercios de, a ver, si era 4y menos x más alguna función arbitraria de 4y menos x por e a la eta tercios, o sea, y menos x entre 3 más una función g de y menos x. Y esta sería la solución general. Ok, entonces, y así nos quedaría. Es un poquito trabajoso lo que hay que hacer. Yo considero que las partes más, o que la parte que más lleva tiempo es la de hacer el cambio de variable, porque hay que sacar todas las derivadas, sacarlo bien, cerciorarse que la forma canónica que nos quede sea una de la for del tipo de ecuación diferencial parcial de segundo orden lineal, y pues luego resolverlo podría llevar un poquito de ingenio, pero normalmente este cambio es efectivo con el tipo de ecuación que nos queda normalmente. Una complicación podría llegar a ser de que hubiese aquí, estuviesen los dos, un u sub psi y un u sub eta. Si estuviesen los dos, entonces ahí sí sería más complicado y de hecho me parece que no habría una forma sencilla de resolverlo. Entonces, pero en este caso, cuando solo queda una de las dos, esta forma canónica siempre se puede resolver si solo queda una de las dos. Eso sí. Entonces, pero sí, al final queda, se puede ir resolviendo, pero si uno va de forma ordenada, el ejercicio sale. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio que podamos abordar. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Vamos a ver, alguien escribió si el examen se va a pedir, no, el examen sí se pediría todo prácticamente. De hecho, en un ejercicio de este tipo se pediría para empezar que la clasifique, que es prácticamente lo que hicimos aquí. Luego que lo lleve a forma canónica, que es todo esto, y por último resolverlo en caso de que, bueno, yo le voy a pedir que lo resuelva o no dependiendo de si la forma canónica que queda se puede resolver, que voy a procurar de que sea así, para que el ejercicio esté equilibrado, es decir, que todos tengan el mismo nivel de dificultad en los ejercicios. Entonces sería prácticamente un ejercicio completo. Entonces, sí. Ok. Este fue uno de tipo hiperbólico. Ahora vamos a resolver uno de que nos va a quedar parabólico, si no me equivoco. Pero vamos a ver. Entonces, ese fue el primer ejemplo. Ahora vamos al segundo. Este segundo, de hecho, lo podemos resolver con lo que estuvimos revisando el primer parcial. Porque la ecuación es. Uxx menos
4 por UXY más 4 por UYY, solamente eso, pero igual a E a la eta. La diferencia aquí va a ser en esencia que prácticamente las que estuvimos resolviendo en el plan parcial todas eran homogéneas. En este caso, pues puede que ya no. Perdón, esta eta es que me adelanté un poquito. Es Y. E a la Y. Pero gracias. Ok. Entonces la clasificamos primero. Como ya pueden ir observando a partir de los coeficientes, solo tienen que recordar una cuadrática y ya más o menos van a saber de qué tipo va a ser. Entonces, primero, B cuadrado menos 4AC resulta ser 0 porque tenemos menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 4, queda 16 menos 16, que es 0. Entonces la ecuación es de tipo parabólica. Entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación característica? Note que a diferencia del anterior, en el que vimos las ecuaciones características, aquí solo es la ecuación, porque la única que tenemos es esta. Es B sobre 2A. Porque todo el b cuadrado menos 4ac se hace 0, entonces es igual a menos 2. Entonces esta ecuación se puede resolver sencillamente como y más 2x igual a c1. Ya llamo a integrando y luego pasando el 2x a la, el menos 2x a la izquierda. Entonces esta va a ser nuestra psi, por ejemplo. Más 2x. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos nuestra eta? Pues lo único que a nosotros nos interesa es que el jacobiano sea distinto de 0. Entonces, en este caso, pues no funciona simplemente con y. Lo verificamos rápidamente. Esto ni si, si quieren pueden no hacerlo, solo verifíquenlo. O sea, pues, si quieren pueden no dejarlo como procedimiento de examen, me refiero, pero lo verifican rápido. Entonces, parcial de psi respecto a x por eta respecto a y menos parcial de psi respecto a y por eta respecto a x. Esto es, vamos a ver, este quedaría 0 y aquí tenemos simplemente 2, que es distinto de 0. Sí, ustedes pueden suponer cualquier otra expresión para eta, con tal cumpla lo del jacobiano distinto de cero, y en algunos casos eso es lo que les puede ayudar es a que la forma canónica que quede sea, por ejemplo, más fácil de resolver. En algunos casos puede que un buen cambio facilite la forma de nuestra forma canónica con miras a resolverlo. Pero sí es posible cualquier combinación lineal entre x y y con tal el jacobiano de distinto de 0. Ok. Entonces, tomamos este cambio. Lo bueno de hacer este cambio así es que automáticamente la parcial de. O sea, nuestro árbol, para empezar, de las funciones, tanto u como sus derivadas. El árbol nos queda así. Entonces, sí depende de x y de y, pero eta solo depende de y. Así que la parcial respecto a x es bien sencilla de calcular. Es simplemente u respecto a psi por psi respecto a x y no hay más porque eta no depende de x.
Entonces, en este caso nos va a quedar dos veces la parcial de u respecto a sí. Porque la parcial de sí respecto a x es 2. Luego, la segunda parcial de u respecto a x es tomar esto y derivarlo respecto a x. Entonces es 2 por la derivada de u sub psi respecto a x, que como les había comentado antes, u sub psi tiene el mismo árbol, así que simplemente sería la parcial de u respecto a psi derivada con respecto a psi y multiplicado por la parcial de psi respecto a x, o sea, por otro 2, quedándonos al final 4 veces esto. Ok, y ahora la parcial cruzada, derivamos esto respecto a y. Aquí sí van a haber dos expresiones porque tanto en psi como en eta hay dependencia de y. Así que tomamos esta de acá arriba, 2 por, y la derivada de u sub psi con respecto a y. Entonces, esa sería u sub psi con respecto a psi por psi respecto a y, que sería 1. Luego, más u sub psi derivada con respecto a eta por la parcial de eta respecto a y, que también es 1. O sea que al final nos queda 2 u sub psi más u sub psi eta. Perdón, aquí falta otro 2. Sí. Ahora hacemos la parcial de u respecto a y, que eso es directamente el árbol. Esto sería la parcial de u respecto a psi por la parcial de psi respecto a y, que es 1, más la parcial de u respecto a eta por la derivada de eta respecto a y, que es 1. O sea que es esto. Ahora diríamos otra vez. Entonces es la derivada de cada una de estas con respecto a y. Lo bueno es que la derivada de esta respecto a y ya la tenemos, es la que nos quedó aquí. Así que tenemos, pero solo adentro de los corchetes, ¿verdad? Entonces es u sí sí que está quedó. U sub psi más u sub psi eta. Esa es la derivada de u sub psi respecto a y. Y ahora vamos a sacar la derivada de u sub eta, que tiene el mismo árbol de las demás, con respecto a y. Entonces sería u sub eta con respecto a psi por psi respecto a x, perdón, respecto a y, que era 1, más la parcial de u respecto a eta por o derivada respecto a eta por la derivada de eta respecto a y, que es 1. Y simplificando esta nos queda u sub psi psi más, nos quedan dos veces las parciales cruzadas y nos va a quedar una vez la eta eta. Bien. Entonces ahora nos toca meter todo esto en la ecuación original y ver qué nos queda simplificado. Entonces primero es uxx, que es solamente 4 ucc, menos 4 veces la parcial cruzada, xy, sería dos veces esta. Más dos veces esta parcial cruzada. Más cuatro veces uyy, que sería esta.
más la parcial de u con respecto a eta, donde es. Y esto debe quedar igual a e a la y, pero como resulta que nuestro cambio ya nos hace que eta sea igual a y, podemos escribirlo de un solo como eta. Esa es una ventaja de haber hecho este cambio con eta de esta forma en este ejercicio. Pero si de repente aquí nos hubiese quedado un e a la y menos x, por ejemplo, entonces hubiese sido conveniente escoger eta igual a y menos x siempre que el cambio de variable no sea, no haga que el jacobiano sea cero. Entonces, ese es un ejemplo de cuando escogerlo diferente nos puede ayudar. Si aquí hubiese quedado y menos x, por ejemplo. Entonces, tengan pendiente eso porque si puede variar, todo va a depender en sí de cómo simplifique el ejercicio. Entonces, vamos a ver qué se simplifica aquí. Entonces, de u, sí, sí, aquí tenemos 4. Aquí tenemos menos 8. Y aquí tenemos 4. Entonces se cancelan. De ahí de las cruzadas, aquí tenemos menos 8. Aquí tenemos 8. Así que también se cancelan. Y pues de la otra solo hay un término, así que se va a quedar tal como está. Que serían 4 veces u eta eta igual a e a la eta. Entonces la forma canónica ya despejada sería así. Entonces, hasta aquí en la forma canónica hay alguna duda. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, resolvámosla porque esta se puede resolver. Y se puede resolver fácil porque aquí las dos derivadas son respecto a sí. Y al final la expresión solo me depende de sí. Entonces, no hace falta ni hacer cambio de variable ni nada, solamente integración parcial. Y entonces, si integramos parcialmente una vez, con respecto a eta, nos queda solo una parcial respecto a eta y un cuarto de a la eta más la constante que sería una función f de sí. Ahora integramos otra vez respecto a eta y nos quedaría u que va a depender de sí y de eta y pues sería un cuarto de e a la eta más f de psi por eta más la constante que sería una g de eta, perdón, de psi. Y pues vamos a devolver los cambios de variable para dejar la solución completa y sería un cuarto de e a la y más y por alguna función arbitraria de psi que era y más 2x. Más otra función arbitraria que va a depender de y más 2x. Y pues listo. Y esta sería nuestra solución general. Entonces, bueno, ya no nos va a quedar chance de resolver otro ejercicio. Ya vieron que explicándolos y todo, ya uno se está de 20 a 30 minutos. Entonces, no nos daría chance de resolverlo. Mañana vamos a seguir trabajando estos ejercicios. Y me han comentado que les tengo pendiente de poner en la plataforma en unas clases. Creo que al final solo las subí a YouTube, pero no puse el enlace, entonces... Y cuando suba esta, voy a colocar los otros enlaces de los demás para que estén todas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Ah, ok.
Sí, también les voy a subir las pizarras, solo que esas toman un ratito porque, como pueden observar, al final las pizarras quedan bastante verticales, así que me toca partirlas y colocarlas en una sola, pero eso toma un ratito, pero sí las voy a subir. Ok, con lo de los exámenes, seguramente para este fin de semana estaría la calificación. Con respecto a lo del cambio, este lo vamos a estar utilizando varias veces, así que tomen nota de este tipo de cambios. En los ejemplos de clase podemos seguir haciéndolos, así que para que lo tengan más presente todavía. Entonces, bueno, si creo que si no hay alguna otra pregunta, hasta aquí llegamos por hoy. Listo, entonces. Buenas tardes. Gracias, Lick. Buen día. Listo, gracias.